4 y dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Entonces, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, todos los salmos, todos los profetas, hablan de quién? De Jesús. Amén. Entonces, cuando Jesús estaba hablando aquí en la sinagoga, ellos veían esta autoridad de alguien que está hablando con, como que sabe de lo que habla, que él fue lo, el que hizo la palabra, aleluya, él fue el que dio la palabra y él es la palabra. En Lucas 4, 21, nosotros hemos visto que Jesús dice que hoy se ha cumplido las escrituras delante de vosotros. Amén. Entonces, él es el cumplimiento de la palabra. Juan 1, 3 nos dice, perdón, Juan 1, 1, versículo muy conocido. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ¿qué? Y el verbo se hizo carne. O sea, hablando aquí de Jesús, que Jesús es el verbo. Jesús es la palabra. Entonces, cuando Jesús habla del Antiguo Testamento, Él habla con autoridad. Amén. Porque el Antiguo Testamento habla de Jesús. Y a veces a mí yo me pongo nervioso cuando alguien empieza a predicar el Antiguo Testamento, sigue en el Antiguo Testamento y no llega al Nuevo Testamento, no llega a Jesús. ¿Ustedes han visto esos sermones del Antiguo Testamento? Va al Antiguo Testamento, pero no llega a Jesús. Pero si tú empiezas en el Antiguo Testamento y no llegas a Jesús, algo está mal. Porque Jesús es el cumplimiento de todo. Amén. Jesús es el cumplimiento. Entonces, Él es la palabra. Entonces, Él está hablando aquí con autoridad. Porque Él, la palabra, habla de Él. Si alguien predica algo del Antiguo Testamento y no se refiere a Jesús, está mal. Porque el Antiguo Testamento sin Jesús no tiene el poder. Porque Jesús es el verbo. Él cumplió el Antiguo Testamento. Aleluya. Y muchas veces hay, en el Antiguo Testamento hay muchas cosas que la gente usa para desviar la gente de Jesús. ¿Amén? Tenemos que tener cuidado con eso. La autoridad del Antiguo Testamento está por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Si quitas a Jesús de esto, ya son leyes judaicas. Ya no es lo que nosotros conocemos como la como lo que Dios tiene para nosotros, el verbo que se hizo carne. Amén. Entonces Jesús hablaba con autoridad, sabiendo de qué está hablando. La palabra fue Él quien la hizo, fue Él, Él es el autor. Amén. No se puede hablar del Antiguo Testamento sin hablar del autor del Antiguo Testamento, que es Jesús. Él está hablando con esa autoridad. Gloria a Dios. Y en el versículo 33, nosotros vemos aquí Lucas 4, 33, nos habla que, bueno, antes de empezar en eso, vemos que Jesús habla con autoridad. Lucas quiere mostrar muy claro a nosotros, Jesús habla con autoridad, pero Él no solamente habla con autoridad, Él también tiene autoridad sobre los demonios. Versículo 33 nos dice, había en la sinagoga un hombre que tenía el espíritu de un demonio impuro, el cual gritó con gran fuerza, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo te conozco y sé que eres el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió y dijo, cállate, sal del hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de ellos y salió de él sin hacerle ningún daño. Entonces Jesús está aquí en la sinagoga. Ustedes ya vieron la semana pasada que en la sinagoga cuando ellos leían la palabra y luego se sentaba, el que estaba hablando se sentaba y empezaba a explicar la palabra, ¿no? Lo que estaba enseñando. Entonces vemos aquí que Jesús está hablando y de repente alguien se levanta, un hombre se levanta con una voz bien alta, ¿no? Siempre cuando vemos aquí en el
en el Nuevo Testamento los demonios se manifiestan con voces altas, voces fuertes, porque ellos quieren mostrar que ellos están ahí, que ellos tienen algún tipo de poder, ¿eh? Como dice en el holandés, blaffende honden bijten niet. En español se dice, no sé, ¿eh? Pero que ladra no muerde. Entonces esos demonios empiezan a gritar y ellos reconocen que ha llegado el Rey de Reyes. Aleluya. Lo que la gente no reconocía en ese tiempo aún, pero ellos sí lo reconocían. Y dice, oye, ¿qué haces aquí? ¿Eh? Se asustaron. Empezaron a temblarse. Tal vez este hombre todos los sábados iba a la sinagoga a escuchar la palabra, pero de repente esos demonios ahí se asustan porque ven a alguien hablando y cuando lo ven dice, oye, este es el Hijo del Altísimo, este es el Cristo. Y ellos tienen miedo y dicen, oye, ¿qué has venido a destruirnos? Ellos sabían la autoridad que está en Cristo Jesús. Aleluya. Jesús no solamente hablaba con autoridad, pero él también tenía autoridad sobre los demonios. Y hermanos, solo hay una autoridad absoluta sobre los demonios y eso es Cristo Jesús. Aleluya. Esto es Cristo Jesús. Por eso muchas veces cuando yo he hablado aquí la otra vez que la gente pide oración para pastor, ven a orar porque hay alguien que está endemoniado. Nosotros podemos ir, orar, reprender, el demonio se va. ¿Yes? ¿Cuántos creen? Amén. Cualquier cristiano, cualquier uno de ustedes, cualquier uno de nosotros, podemos orar, reprender un demonio y él tiene que irse porque estamos bajo la autoridad de ¿quién? De Cristo Jesús. Amén. Pero si la persona que acaba de ser libre no va bajo la autoridad de Cristo, ella queda sin libre. Y entonces la Biblia dice que ese corazón se queda vacío, esta casa queda vacía. ¿Y qué pasa? Los demonios vuelven. Porque, oye, una casa sin ninguna autoridad ahí, yo puedo hacer lo que me da la gana, ¿right? Entonces ellos vienen y hacen y destruyen. Entonces, por eso es importante entender lo que es la autoridad espiritual. Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Amén. Cuando nosotros recibimos a Cristo, somos libres de cualquier posesión demoníaca que había en nuestras vidas. Somos libres. Amén. Yo no creo que un cristiano pueda estar endemoniado. Porque si está el Espíritu Santo en su corazón, ¿cómo puede ser que la autoridad máxima vive en nuestros corazones y hay otro demonio ahí activo y habitando en nosotros? Es imposible. Amén. Puede ser que haya influencias demoníacas que le atacan. ¿Cómo se dice? Puede ser que haya algún tipo de opresión que le viene encima. Porque vemos que Pablo mismo dijo que el diablo en Tesalónica dice que el diablo lo impidió de ir a una parte. Hay ataques, hay fuerzas que luchan contra nosotros, tal vez algún tipo de opresión, pero no posesión. Amén. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Ustedes como que no creen. O sea, el cristiano cuando recibe a Cristo, él es libre. Entró el Espíritu Santo a habitar en nosotros y entonces no hay más esta, si alguno estaba poseído, ya no está más porque el Espíritu Santo entra a limpiar todo. Y todo lo que es las opresiones, todo lo que es ataques demoníacos, eso lo vamos reprendiendo en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces, este hombre estaba poseído, estaba ahí en la sinagoga y entonces Jesús lo reprendió. Nosotros hemos visto en lo que es las lecciones sobre la idolatría, como hace algunas semanas atrás estudiamos los miércoles, no sé si se acuerdan, que en el tiempo de Jesús había mucha idolatría, no idolatría de ídolos físicos, sino que ellos idolatraban mucho lo que es la ley, todo lo que es las reglas, ¿no? Entonces, siempre cuando hay idolatría de algo, hay puertas para que los demonios entren. Ellos entran, ellos poseen las personas que están activas
en todo lo que es idolatría. Y aquí vemos que este hombre estaba poseído. Y vemos entonces que Jesús calla ese demonio y lo manda a salir, right? Jesús viene y dice, cállate y sal, right? Porque el demonio estaba diciendo algo, proclamando algo que Jesús no quería que todavía fuese proclamado, porque la gente tendría que creer por cuenta propia. Amén. Y Jesús no necesita testimonio de demonios, right? Jesús no necesita testimonio de demonios. Hay gente que va a expulsar demonios y quiere que el demonio hable y le diga que él es el mejor expulsador de demonios que hay en el mundo. No, nuestro testimonio es del Padre. Yes? Cuando el Padre dijo a Jesús, tú eres mi hijo amado. A él queremos escuchar, a él, de él escuchamos, no de demonios. Entonces aquí vemos cómo ese demonio sale de este hombre y el hombre queda sin ningún daño. Lucas, como era doctor, él sabía y él le gusta dar algunos detalles aquí, y él dice que el hombre quedó sin ningún daño. Gloria a Dios. Qué hermoso, hermanos. Jesús tiene autoridad por la palabra, yes, pero Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él nos protege, Él nos guarda y nos dio también autoridad sobre los demonios. Gloria a Dios. Y no podemos tener miedo de ningún demonio. Amén. Amén. No podemos tener miedo. Sea una persona que se manifestó y de repente se transformó en un animal, no sé. Yo escuchaba de alguien que una vez estaba orando por alguien y que la persona se transformó como en un animal. Puede ser. Eso en el aire de demonios y eso, hay muchas cosas. Pero nosotros no tememos porque conocemos a quién servimos y conocemos la autoridad de Jesús. Y aquí Lucas nos muestra claramente, llegó la autoridad máxima. Aquí no hay lugar para demonios más. Aquí esos demonios que estaban poseyendo la gente tenían que salir. Aleluya. Porque llegó Jesús, la autoridad máxima. Aleluya. Yo escuchaba una vez una persona diciendo, pero hay que tener cuidado cuando un demonio se manifiesta delante. Hay que tener cuidado porque esos demonios pueden salir y atacar a otra persona. Yo dije, si es cristiano no lo va a atacar. Porque ¿cómo es que un demonio va a salir de alguien y va a entrar en alguien que está con el Espíritu Santo? Es imposible. Cualquier cristiano que tiene el Espíritu Santo tiene la autoridad de Jesús de reprender cualquier tipo de demonio que haya. Algunos son fuertes y Jesús dijo que hay que hacer ayuno y oración, pero Jesús no dijo que no tenemos la autoridad. Tenemos la autoridad. Amén. No hay que tener miedo de ningún demonio. Si se manifiesta un demonio en la iglesia, por ejemplo, alguien viene poseído y se manifiesta, no tenga miedo, reprenda. Porque ellos no tienen autoridad más. Nosotros creemos en Jesús, el Hijo de Dios. Toda autoridad está en Él. Aleluya. Gloria a Dios. Y luego aquí vemos como Lucas sigue hablando y él nos trae una otra autoridad. Queremos ser la autoridad de Jesús ahora sobre la enfermedad. Amén. Jesús tiene autoridad en la palabra, autoridad sobre los demonios y también sobre la enfermedad. Versículo 36, Lucas 4, versículo 36 nos dice, 38, perdón. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella, al instante les servía. Amén. Aquí vemos la autoridad de Jesús sobre la enfermedad.
aquí vemos que la suegra de Simeón era muy amada, ¿no? Muy amable, porque la gente llegó y pidió de una vez que Jesús orase por ella. No era como la suegra que, yo no la quiero ver, esa era una buena suegra. La suegra se había enfermado, es como mi suegra, yo la amo mucho. Y está aquí, Dios la bendiga, amén. Si no estuviera, también hubiera dicho lo mismo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, era una mujer muy amada, el yerno la amaba mucho, ¿no? Y entonces Jesús viene a la casa de Simeón y, bueno, yo escuché una historia también de una suegra que ella fue a Israel con el yerno y ella fue y la familia y con la suegra. Y de repente la suegra fallece en Israel. Estaban paseando y falleció la suegra. Y entonces le preguntaron, ¿tú la quieres enterrar aquí o llevar a tu país? Y el hombre dijo, no, yo la quiero llevar a mi país porque aquí una vez alguien murió y resucitó. Yo no quiero que vuelva a pasar lo mismo, ¿no? Nada contra las suegras, nada contra mi suegra. Ella sabe que la amo mucho. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, aquí vemos que Jesús va a la casa de Simeón aquí y esta señora está enferma y vemos algo interesante aquí sobre ella, que, bueno, que lo que Jesús hace aquí con ella, dice que Jesús reprendió la fiebre. No dice Jesús oró por la fiebre, sino que él reprendió la fiebre. Aquí hablando otra vez de autoridad. Jesús dice, fiebre, vete. Right? Amén. Por la autoridad que él tenía y tiene, él reprende la fiebre. Y eso es muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer también cuando que estamos enfermos o hay alguna enfermedad que nos ataca. Reprender. Amén. Dice, Señor, yo reprendo esta enfermedad en nombre de Jesús, que tiene toda autoridad. Jesús entonces reprende esta fiebre y la fiebre se va. Y este señor entonces se levanta de una vez y empieza a servir. Y aquí vemos algo muy bonito de esta señora, que ella tenía un corazón de servir, amén, de gratitud. De una vez. ¿Tú te imaginas? Tú estás en la cama con fiebre. Hace unas semanas atrás yo estaba con mucha fiebre también. Pero tú, cuando termina la fiebre, tú todavía estás medio swag, ¿no? Medio débil. Pero aquí no. Jesús reprende la fiebre y de una, la mujer como que acaba de beber un Red Bull o algo y empieza a actuar y a hacer y a servir. Y empieza a servir a Cristo y a todos los que estaban ahí con ellos. Y vemos este corazón de gratitud. Está agradecida. Gracias, Jesús, por sanarme. Hermanos, muchas veces personas son sanadas por Jesús. Personas reciben bendiciones de Jesús, pero el corazón de gratitud no está en ellos. Amén. Acaban de levantarse de la cama. Acaban de recibir el trabajo que tanto pidieron. Acaban de recibir una bendición, una casa, lo que sea. Pero luego se olvidan de quién fue que hizo ese milagro y no lo sirven. Pero aquí vemos un ejemplo para todos nosotros: servir a Cristo. Él ha hecho tantas cosas en mi vida. ¿Cómo lo puedo abandonar? ¿Cómo lo puedo dejar? Y eso me recuerda la historia de Policarpio, que era un cristiano. En los primeros años de la iglesia, en el año 100, creo, 100 y algo, y lo agarraron y lo iban a quemar, ¿no? Porque ellos estaban como persiguiendo a los cristianos. Y lo amarraron y dijeron, si tú niegas a Jesús, te dejamos libre. Niegue a Jesús y te soltamos. Y Policarpio dice, ¿cómo voy a negar a mi Jesús? Él ha sido tan bueno conmigo.
Aleluya. La pregunta para nosotros es hoy también, estamos con este corazón de gratitud a Dios, decir, wow, tú has sido tan bueno para conmigo. Yo solo quiero servirte. Yo solo quiero levantar esta cama y servirte. Esta señora empezó a servir con gratitud. Alabado sea el nombre del Señor. Y luego vemos en los siguientes versículos, versículo 40, Lucas 4, versículo 40, dice: al ponerse el sol, todos los que tenía enfermos de diversas enfermedades los llevaban y él ponía su mano sobre cada uno de ellos y los sanaba. También de muchos salían demonios, los cuales gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les reprendía y no los dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Entonces aquí vemos que era un sábado. Los judíos, ustedes saben que celebraban el Sabbat, ¿no? Entonces ellos vieron los milagros de Jesús, pero ellos no podían hacer nada porque era un sábado, y el sábado ellos no podían llevar personas, cargar personas, nada de eso. Entonces aquí dice que cuando el sol se iba poniendo, porque para ellos termina el día cuando el sol se pone, entonces de una ellos corrían a las casas a buscar los enfermos y traían todos a Jesús, porque ahí ya sí se podían hacer cosas, ¿no? Entonces ellos salían y iban a buscar a sus enfermos y iban a buscar a todos y los traían a Jesús, y ya de noche, ¿no? Oscuro, me imagino ahí con sus lámparas, todos ahí corriendo, trayendo a los enfermos a Jesús. Oye, hay alguien que está sanando por aquí, venga, venga, venga. Y la gente corriendo, cargando enfermos, tal vez niños enfermos, todos. Y dice aquí que Jesús ponía sus manos sobre cada uno. Lucas es detallista aquí, ¿no? Dice, ponía sus manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. Aleluya. Qué bonito, hermanos. Jesús tiene autoridad para hacer eso, pero Él no queda de lejos. Ah, no me toquen, por favor. Quédense ahí. Yo oro desde aquí y serán sanados. No, Jesús, tocando cada uno de ellos. Él vino para estar con nosotros. Él vino para tocarnos, para mostrar que Él está con nosotros. Aleluya. Él vino para sanar la humanidad. Y es triste a veces que hoy tú encuentras líderes religiosos que la gente no lo puede acercar, ¿no? No se puede acercar porque son intocables. Pero aquí no. Jesús, nuestro Rey, iba tocando cada uno de ellos. Aleluya. Qué amor, qué pasión de Jesús por nosotros, por la humanidad. Él vino a salvarnos, Él vino a tocarnos, Él vino a libertarnos. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces toda esta gente corriendo, traigan los enfermos, traigan, ya se terminó el sábado, ya el sol se puso, corramos, traigamos los enfermos hacia Jesús, y Jesús los sanaba. Y también todos los que tenían demonios, cualquier persona que en su casa tenía alguien que actuaba un poco raro, también lo traían a Jesús, y Jesús echaba todos esos demonios fuera. Aleluya, y la gente era libre. Qué gran cosa estaba pasando aquí. Y los demonios seguían gritando. Ellos sabían: aquí está el Hijo de Dios. Y ellos gritaban, pero Jesús otra vez decía que tenían que callar. Los demonios saben y creen en Dios. Ellos saben cuando ven a Jesús. Santiago nos habla de eso. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan, right? Ellos creen, ellos saben, ellos conocían y veían ahí al Hijo de Dios, y ellos sabían que llegó el momento de juicio, el momento que ellos serían echados fuera de estas personas. De hecho, en otro pasaje nosotros vemos que los demonios pidieron que Jesús los echase en los cerdos, ¿no? ¿Cuánto se conoce ese pasaje? Porque ellos sabían que Jesús podía echar en lugares que ellos no podían tal vez volver más. Entonces, aquí vemos que Jesús hace todos esos milagros. Y vemos la diferencia también con Nazaret. Porque aquí en Cafarnaún, el versículo 42, dice que la gente realmente estaba buscando más de Jesús. Querían más de Él. En Nazaret lo rechazaron. En Cafarnaún
querían más de él. Versículo 42 dice: al llegar el día, Jesús salió y se fue a un lugar apartado. La gente lo buscaba. Wow. O sea que básicamente Jesús estuvo toda la noche con esta gente, La gente quería sanidad y querían recibir su bendición. Y aquí dice que ya cuando estaba poniéndose de día, Jesús salió y fue a un lugar apartado. La gente lo buscaba y cuando lo encontraron, intentaron detenerlo para que no se alejase de ellos. Pero él les dijo: también es necesario que yo anuncie a otras ciudades las buenas noticias del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y siguió predicando en las sinagogas de esta región. Amén. Aquí vemos un pueblo que estaba buscando de Dios, de Jesús, quería saber más de él. Y Jesús dice: oye, no solo vine para ustedes, yo tengo que ir a otros lugares también. Amén. Yo ya ministré aquí, yo ya hice lo que tenía que hacer, voy a otros lugares también. Ellos también necesitan escuchar de la noticia del reino de Dios. Y eso también nos habla a nosotros que tenemos que predicar, amén, a todos, donde quiera que estemos, hablar de Jesús, hablar del reino de Dios. Y muchas veces Dios nos mueve de trabajo, Dios nos mueve de lugar, Dios nos mueve de amigos, pero todo eso está en que somos luz y tenemos que hablar a las personas de Cristo. No podemos estar solamente con un grupito, ¿no? Con el grupito aquí, yo hablo, pero Dios quiere que expandamos el reino de Dios donde quiera que estemos. Hablemos en las escuelas, hablemos en el trabajo, en la calle, como la semana anterior fuimos a evangelizar. Hablemos a las personas de Cristo. Y entonces vemos aquí cómo Lucas nos muestra que Jesús tiene autoridad. La palabra, él habla con autoridad, los demonios están sujetos a su autoridad y las enfermedades están sujetas a su autoridad. Él tiene toda autoridad. Y la pregunta para nosotros es: ¿él tiene autoridad también en nuestros corazones? Amén. Él tiene autoridad en tu corazón hoy. Él puede actuar con autoridad en tu vida. O decimos: ah, Señor, yo sé que tú tienes toda autoridad, pero yo quiero hacer mis propias cosas. Yo quiero actuar de mi forma. El reino de Dios es un reino de autoridad. Si alguien realmente cree en Cristo, significa que su vida tiene que cambiar porque ya está bajo otra autoridad, está ahora bajo la autoridad de Cristo. Amén. Y ahora es lo que Cristo dice. A veces hay personas que vienen a preguntarme cosas que ellas ya saben lo que tienen que hacer, pero no quieren sujetarse a la autoridad de Cristo. Entonces vienen a preguntarme algo que está mal y yo no puedo decir que está bien. Yo voy a la autoridad de Cristo, la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Está mal, punto. O te sujetas a la autoridad de Cristo o no, pero si no te sujetas a la autoridad de Cristo, estás en peligro. Estás en peligro porque hay otros por ahí que sí quieren hacer daño. Los demonios están ahí, como hemos visto aquí, los demonios están ahí. Y cuando alguien no está bajo la autoridad de Cristo, ¿qué puede pasar? Los demonios tienen puertas abiertas, puede venir con ataques y si se descuida puede ser llevado por ellos. Amén. ¿Bajo qué autoridad estamos? Sometamos nuestras vidas a la autoridad de Cristo. Gloria a Dios. Y aquí Lucas nos ha mostrado entonces: llegó el reino de Dios. Aleluya. Diga junto conmigo: llegó el reino de Dios.
los demonios tienen que irse, las enfermedades tienen que irse, y vamos a ver todo lo, más cosas que tienen que irse, porque llegó el Rey de Reyes, llegó Jesús, aleluya. Pero no llegó vestido de oro ni nada de eso, no, llegó simples, tocando a la gente, diciendo: aquí estoy para ustedes, vine por cada uno de ustedes, aleluya, gloria a Dios. Pongámonos de pie en esta mañana, amén. Alabado sea el nombre de Jesús, vamos a orar a Él, vamos a entregar y someternos una vez más a su autoridad. Tal vez hay una área en tu vida donde no estás sujeta a la autoridad de Jesús, y que hoy seamos conscientes de que tenemos que entregar todo en sus manos. Él es la autoridad máxima, Él tiene autoridad sobre nuestras vidas. Gloria a Dios. Gracias, Jesús, por esta oportunidad de estar aquí hoy y que podamos escuchar de tu palabra y saber que tú tienes toda autoridad. Autoridad sobre la palabra, autoridad sobre los demonios, autoridad sobre las enfermedades. No hay nada imposible para ti, Jesús. Aleluya. No hay nada imposible para ti. Sabemos que toda autoridad está en ti, Jesús. Y por esta autoridad nosotros vivimos. Por esta autoridad nosotros funcionamos, oh Dios. Y con esta autoridad nosotros clamamos y declaramos, oh Dios, que tú estarás haciendo cosas grandes en nuestras vidas. Aleluya. Todo lo que impide, Señor, en nuestro corazón, todo lo que está mal, sea tu autoridad cambiando en esta mañana. Nos sometemos a tu autoridad, Jesús. Aleluya. Cualquier decisión que estamos haciendo, cualquier paso que estamos dando que no está bajo de tu autoridad, Dios, hoy lo ponemos bajo tu autoridad y nos sometemos y cambiamos de rumbo si estamos yendo a lugares donde tú has dicho que no fuéramos. Obedecemos tu voz en esta mañana. Queremos obedecerte a ti. Aleluya. Queremos obedecerte a ti en nombre de Jesús. Aleluya. Nos sometemos a ti en esta mañana. Autoridad máxima. Tú eres nuestra autoridad. Estamos bajo tu autoridad. Actuamos bajo tu autoridad. Aleluya. Si hay alguna persona enferma aquí en esta mañana, también sabemos que vamos a orar por ti. Puede pasar adelante. O cualquier persona que quiera una oración esta mañana, podemos orar por ti también. Aleluya. Cadera romper. Aleluya. Él está en ese lugar. Él tiene todo poder, aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. En el
cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Que tú puedes creer que esa cadena se va a romper en esta mañana. Nadie más que tú tiene la posibilidad de romper esa cadena en esta mañana. Empieza a declarar cadenas rotas en este momento. En el nombre de Jesús, toda cadena se rompe. Toda atadura del enemigo que te tiene en el suelo se rompe y te levantas. Aleluya. Oigo cadenas. Concéntrate en el mundo espiritual. Escucha esa cadena como cae. Aleluya. Te declaramos libre. Oigo cadenas caer. Aleluya. Oigo cadenas caer. Oigo cadenas caer. Santo eres, Señor. Oigo cadenas caer. Mi alma te bendice. Oigo cadenas. Gracias, Señor, por tu presencia esta mañana. ¿Cuántos creen que Dios ya lo hizo? No. ¿Cuántos creen que ya Dios lo hizo? Santo eres, Señor. Pues créalo, porque ya fue hecho. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga una vez más. Vamos a pasar a la parte de los anuncios, como todos los domingos. Recordándoles, pueden sentarse, disculpen. Recordándoles, como todos los domingos, el miércoles tenemos nuestro estudio bíblico vía Zoom por el mismo canal a la misma hora de siempre, 7:30 p.m, totalmente gratis. El viernes tenemos nuestra oración aquí, tenemos nuestra oración aquí presencial a partir de las 7:30 p.m. Estaremos esperándolos para conectarnos con el Padre en oración aquí. Amén. Se acaban los amén desde que uno dice que es aquí, pastor. Mire, ya nadie más dice amén. Yo no sé qué es lo que pasa. Esa también es totalmente gratis. Así que lo esperamos aquí. Aparte de eso, tenemos también nuestro seminario para solteros el día 23 del mes 3 a partir de las 5:00 p.m. La contribución es de 15 € y es en Den Haag. Las personas que necesiten más información, cómo lo pago, dónde lo hago, el pastor. Si no tiene el número del pastor, pídaselo, importantísimo. El pastor es que sabe de todo aquí, pídaselo. Bueno, eso sería todo. Recordándole, los lunes, la oración de las madres, que no se les olvide. Hay muchas madres que no las estoy viendo en la oración, amén. Y eso está muy poderoso. Yo no quiero comerme el bizcocho solo, pero si usted me lo deja, ¿qué le hacemos? Y yo, que soy dos ahora mismo, pues me aprovecho. Así que por favor, no se quede. A partir de las 7:30 tenemos el ministerio de niños, que va a pasar por aquí adelante. ¿Tienen algo preparado para nosotros? Thank you.
Que Dios bendiga la vida de cada uno de esos niños. Amén. Amén. Pero más, que Dios bendiga la vida de la hermana bienvenida que está guiando a esos niños. Amén. Amén. Vamos a pasar a la parte de las ofrendas, mis hermanos. Recordándoles que podemos ofrendar aquí arriba con el teléfono, podemos ofrendar aquí también con el celular para Pakistán y ofrenda normal de la iglesia. Si no, con nuestra hermana Kerry Ann podemos ofrendar con la tarjeta. Si es para Pakistán, le dicen para Pakistán. Si es ofrenda, ofrenda. Si es diezmo, diezmo. Y tenemos aquí para efectivo. Si va a ofrendar en efectivo, recuerde, si es para Pakistán, escriba en el papel Pakistán. Si es ofrenda, ofrenda. Si es diezmo, diezmo. Amén. Que no se les olvide. La obra que tenemos en Pakistán está creciendo y debemos de continuar para que el reino continúe. Amén. Si el hermano Elvin puede pasar por aquí a hacer la oración. Estar aquí en tu casa para darte la gloria y la honra a ti, Padre Santo, como hemos dicho, Padre Santo, mi Señor y mi Dios, para someternos sobre tu autoridad, mi Señor y mi Dios, y también para pedir, Señor mío, Dios mío, por la bendición, Señor mío, Dios mío, que nos das cada día, Padre Santo, para pedir por las personas que no tienen trabajo, mi Señor y mi Dios, para que tú suplas trabajo, mi Señor y mi Dios, tú suplas, Padre Santo, alimento, y también para pedirte la bendición por aquellas personas que van a generosamente a ofrendar, mi Señor y mi Dios, a dar sus diezmos y ofrendas, Padre Santo. Te ruego que seas tú dándole, Señor mío, Dios mío, cada día el sostén, Señor y mi Dios, la bendición, Señor mío, Dios mío, de lo alto, Padre Santo, y que tú seas, Señor mío, Dios mío, el que sea obrando cada día en sus vidas, mi Señor y mi Dios, y bendiciendo, Señor mío, Dios mío, cada cosa que haga en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor mío, Dios mío. Amén. Dios bendiga la vida del hermano Elvin. Vamos a ofrendar. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, poderoso de Israel. Y los ciegos de tus ojos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el alma danzará, la lengua de los mudos hablará. Él es el poderoso de Israel, aleluya, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno estar en la presencia de Dios. Hermanos, también tenemos un anuncio más. Tenemos el retiro de jóvenes, que será el 17 al 23 de abril. Así que todos los jóvenes están invitados, ahí está. 29 al 3 de mayo. Y eso será muy grande, muy poderoso. Vamos, creo que 120 jóvenes.
Y no hay edad. Bueno, sí, bueno, no hay edad. Yes. Y no se olviden, escríbanse hoy también para los que van al seminario de solteros. Y ahí sí no hay edad. No hay edad, soltero, joven o anciano, todos son bienvenidos. Yo estoy diciendo a los otros pastores que traigan soltero, porque hay que haber matrimonio aquí. Eso. Y de hecho, hermanos, en uno de los seminarios, una pareja se conocieron y hoy están casados. Una pareja de Spakenes se conocieron ahí. Así que hay esperanza. Gloria a Dios. También, hermanos, esta semana fue el día de la mujer, y los caballeros quisieran darles también un detalle a todas las mujeres que están aquí. Antes que te vayas, aquí afuera en la mesa hay un pequeño detalle para ustedes. Y ¿o no pueden cargar la mesa, traerla acá? Dos hombres ahí, dos caballeros, me carguen la mesa y la tenemos acá mejor. Tremendo. A todas las mujeres, Dios siga bendiciendo sus vidas. Son especial para Dios. Nuestro Hijo, nuestro Señor Jesucristo nació de una mujer, vino a salvarnos. Gloria a Dios, qué bendición. La mesa está pesada, tal vez otro caballero para ir de ahí. Eso. Tremendo. Hay que levantarlo. Los caballeros lo hicieron con mucho amor, pero algunas de las flores se murieron entre ayer y hoy y no alcanzó las flores. Así que si tú no consigues flor, tú puedes coger dos cajitas, pero es una flor y una cajita para cada una. Amén. Usted venga a repartir, Aurora y Antonio, Alonso, todos los hombres ahí repartan. La verdad que los caballeros me sorprendieron de esta vez, tremendo. Tremendo. Bueno, vamos a orar por las mujeres. Vamos a hacer una oración. Ya todas tienen todo. Una cajita y flor. Todas tienen una cajita y una flor. All right.
Sí, llevamos la mesa y que todos se pongan aquí y vamos a orar por ustedes. Yes. Ustedes también. Aleluya. Vamos a orar por ellas, amén. Y que Dios traiga muchas y muchas mujeres a esta iglesia y que sean ejemplo donde están, en la sociedad, en todo lo que están haciendo. Aleluya. Padre, en nombre de Jesucristo, Dios, venimos delante de tu presencia. Te damos gracias, Dios, por cada una, Señor, de estas mujeres que están aquí, que hacen parte de tu reino, Señor, que están contribuyendo, que están activas. Oh Dios, seas tú bendiciendo sus vidas, sus hogares, Señor, todo lo que emprenden, oh Padre. Seas tú, Señor, guiándolas cada día, protegiendo, Señor, de toda acechanza del enemigo. Protege, Señor, de todo ataque, Señor, de cualquier mal que quiera venir en dirección de ellas, oh Dios. Nosotros como hombres de esta iglesia, Señor, proclamamos protección sobre tus siervas, oh Padre, en nombre de Cristo Jesús. Y que sean, Señor, dirigidas cada día por tu Santo Espíritu, Señor, y que puedan impactar, Señor, esta sociedad, impactar sus familias, impactar sus hijos, impactar, Señor, en todas las áreas que tú las pones, oh Padre. En nombre de Cristo Jesús, proclamamos bendición sobre sus vidas, oh Dios. Señor, y que serán mujeres, ya son, pero serán también, Padre, mujeres que estarán brillando tu luz en donde quiera que vaya. En nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Las amamos mucho. Amén. Dios bendiga. God is good. Una foto. Una foto. ¿Ya lo tomó? Allá está. Yes. Semana, también queremos orar por ti, alguna persona que cumplió años. Amén. Y bueno, la hermana bienvenida también le faltó, estaba con los, también la, bueno, hay más ahí. Muy bien, hermanos, no se vayan antes de pasar en la cantina, tenemos algo para compartir con ustedes, así que no se vayan antes de pasar por la cantina y pasar un tiempo agradable todos juntos, amén. Gloria a Dios. Vamos a finalizar con la bendición apostólica. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios dice amén. Gloria a Dios. Feliz domingo a todos.